Para nadie es un misterio que la seguridad es el mal de los tiempos. Pero para eso hay diferentes formas de enfrentarlo, que eso es lo que está abocado los dirigentes sociales. Fernando Carrasco, presidente de la Unión Comunal número 2, a quien queremos consultarle de qué punto lo está enfocando usted para mejorar la seguridad vecinal. Bueno, hola Jaime. Mire, te agradezco la entrevista. Nosotros acá como Unión Comunal siempre estamos preocupados de todos los aspectos que conllevan a nuestra comunidad. Y uno de estos aspectos es la seguridad. ¿Ya? Dentro de esta temática, lo que es la seguridad, nuestro esfuerzo lo hemos canalizado a través de presentarnos a fondos concursables de gobierno. Hay un fondo que es el Fondo de Desarrollo Regional, que es del 2%, donde hemos invitado a las diferentes organizaciones que están ligadas a nuestra institución a presentarse a estos fondos, y de esta manera hemos ido logrando que unas postulan, han tenido suerte, digamos, han hecho un buen trabajo y han salido beneficiadas con el Fondo de Desarrollo Regional en el área de seguridad. Yo aquí justamente tengo los listados donde estoy revisando. Hay 20, ¿cuántos fueron? 21 organizaciones que han sido beneficiadas, lo que es un gran logro, ¿ya? Eso es un trabajo que debemos reconocer acá, junto con la Unión Comunal, ha estado la diputada Mónica Sanaquet siempre apadrinando a todas estas organizaciones, haciendo el trabajo del lobby, que es muy importante en todo esto, y esto nos ha ayudado mucho porque, o sea, son 21 organizaciones que se van a beneficiar dentro de la comuna Maipú. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en la instalación de alarmas comunitarias. Ya estas alarmas comunitarias van a enfocar entre 5 vecinos, se reúnen, se instala un gabinete, ¿ya? Este gabinete es la chicharra, por decirlo así, donde esta se acciona. De alarma, ¿no? Claro. Y hay 5 vecinos que tienen pulsadores. En caso de cualquier situación que para ellos sea de carácter riesgoso, tocan el pulsador y se acciona la chicharra. Los 5 vecinos, a su vez, se empiezan a relacionar, se empiezan a conocer, empiezan a fraternizar más entre ellos, cosa de que hace ¿qué determinación van a tomar en esos instantes? Claro, que pueden hacer llamar a la policía. Hay un protocolo, pero la idea esta es que los vecinos, o sea, se integren más como comunidad, ¿ya? Ahora, dentro del protocolo, como todas estas alarmas tienen 2 frecuencias, o sea, o 2 sonidos de chicharra, por decirlo, un sonido se determina que va a ser para asaltos. Otro sonido se queda establecido que va a ser para emergencia de la comunidad, llámese, no sé, un adulto mayor que esté con un problema, no sé, cardíaco en ese momento, o alguien que se haya caído, porque la otra vez nos pasó que un adulto mayor se cayó de la cama y los vecinos acudieron a ayudarlo. Entonces, cosas así de ayuda. Esa es la ayuda social, la ayuda comunitaria que se necesita, conocerse y poder implementarla. Ahora, en esto, ese protocolo se establece según la comunidad y según los acuerdos, porque la idea es que esto sea un elemento de seguridad que lo conozcan solamente aquellos que viven ahí. Entonces saben, cuando suena de esta manera, quiere decir que tenemos esta situación. A lo mejor cuando suena de esa forma en otro sector, va a ser una situación totalmente diferente. Por eso se coordina un protocolo para la comunidad. Y ellos se ponen de acuerdo en qué tenor le van a dar cómo va a funcionar la alarma. Justamente. Lo que da ahora un ejemplo para que la gente entienda que tiene varias posibilidades, porque no solamente a lo mejor pueden ser 2, 3 o 4 sistemas. Oye, un montón de situaciones pueden ocurrir en una casa, porque en una casa, por ejemplo, de repente se puede dar de que un niño quede atrapado, ¿no es cierto? Como ha pasado tantas veces, en un armario, puede quedar atrapado en un cuarto, están todos nerviosos, no saben cómo sacarlo, y llaman a los vecinos y dicen... Pero lo más complicado son los problemas de salud, un ataque... Problemas de salud, tantas cosas que hay, que son importantes y de estar ayudando. Bueno, eso... Crea confraternidad entre los vecinos, ¿cómo decías tú eso? Por lo menos hay preocupación. No hay preocupación. Y con esto estamos haciendo un trabajo tanto de revalidación para las juntas de vecinos, que en esencia se empiezan a trabajar en pro de la comunidad, ¿ya? Empiezan a conocer, muchas juntas de vecinos empiezan a conocer mucho más a aquellos vecinos, ¿sí? Claro. Los mismos vecinos se ven en relación con ellos, ¿ah? Y vamos ayudando, digamos, a que un poco disuadir un poco la delincuencia.
con esto también. ¿Cuánto tiempo más va a estar listo esto? Bueno, ¿cuándo se entrega? A ver, estos son los proyectos año que se presentaron. ¿2012 o 2013? Claro. No, estos son los del 2013, ¿ya? Los del 2013. Estos son los que partieron en enero, ¿ya? 2013, que están saliendo los fondos dentro de este mes, el próximo mes, a más tardar, ¿ya? Ya están llamando a firmar, digamos, los contratos ahí con el intendente, porque estos son fondos, por eso lo señalo, no son fondos municipales, son fondos de gobierno, ¿ah? Que a través de intendencia se mandan estos recursos. ¿Pero se hace un trabajo paralelo con la...? El municipio también postula a estos fondos. El municipio de Maipú también postula a estos fondos. Tenemos que consultar otro ámbito de la seguridad. Chile es un país telúrico. Y cuando tuvimos el 27F, quedó Maipú prácticamente sin comunicaciones. ¿Qué otros proyectos tiene referente a ese tema? Porque a lo mejor tienen que tener algunos proyectos en carpeta. Justamente. Bueno, tú lo dijiste. O sea, el problema que se vivió el 27 de febrero del 2010 demostró de que nosotros estamos en pañales. Nos pescan las situaciones y no sabemos muchas veces qué hacer. Como dicen, atinar, no tenemos clara la cosa. Ya, la gente sale corriendo, viene la desesperación, justo estábamos sin luz, quedaron cualquier cantidad de comunas, regiones sin luz. Entonces, uno de los proyectos que hay en carpeta, ya, es trabajar en conjunto con la Defensa Civil, que es un organismo muy importante, ya. La Defensa Civil ha demostrado que se pone la camiseta, que está ahí en la calle cuando se le necesita, pero también ellos están carentes de recursos, al igual que nuestras organizaciones sociales. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, tener estas radios walkie-talkie, estos sistemas de radio aficionados, en conexión con la Defensa Civil, y ponernos a disposición de lo que es la Defensa Civil. Tú sabes que cuando hay una situación de riesgo, hay un conducto regular, y la cosa empieza a bajar, a decantar de a poco. Entonces, en este sentido, ellos están en la coordinación, ¿ya? Y nosotros como organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los diferentes barrios, poder contar con esta radio para poder comunicarnos y tener para saber qué es lo que ocurrió allá, qué es lo que está pasando, digamos, qué es lo que está pasando en La Farfana, qué está pasando la situación que se vive en Ciudad Satélite, ¿ya? Que hay un desborde de río, hay un desborde, de canal, choque. Entonces, empezar a cooperar y ayudar desde ese punto de vista. Pero también necesitamos, junto con eso de la radio, tener equipo de generadores, ¿ya? Generadores eléctricos que puedan funcionar. De esta manera, la gente, primero que nada, va a poder tener un lugar donde ir a cargar su celular. Cosa que se vivió para el 27F, que no había. Y el que tenía y lograba tener un poco de energía a través de un generador o energía en una casa, se llenaba de vecinos y todos cargando los celulares ahí para poder conectarse y comunicarse. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en las juntas de vecinos, empezar a contar con estos materiales que son tan importantes y que el día de mañana se van a traducir en el eje, ¿no es cierto?, de salvar una situación o a lo mejor quizás hasta salvar una vida, ¿ya? Porque vamos a contar con un elemento. Vamos a poder dar un aviso oportuno en un momento. Que hay un herido, por ejemplo, que hay una persona que está, claro. Claro, o sea, por eso te digo, o sea, nosotros tenemos que trabajar las organizaciones comunitarias junto a la Defensa Civil, apoyarla a esa institución, así como esa institución nos apoya a nosotros cuando hay situaciones duras. ¿Sí? Eso es lo que te puedo decir, que es un trabajo que tenemos en carpeta, pero tenemos que sacarlo de la carpeta y echarlo a... Andar antes que ocurra un terremoto. Claro, el siniestro, ¿ah? Y puede ser, no sé, no puede, no ser claro. Puede ser un incendio, y no sé, puede haber un problema de un camión con productos químicos que, no sé, que se dé vuelta, tanta situación que uno puede ocurrir y que siempre dice, pero pucha, si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido esto, bueno, prevengamos. Es una forma de cooperar con la autoridad, pero también de resguardar la seguridad de los vecinos. Justamente, esa es la idea.